tristeza, como bien decía recién. Obviamente uno se siente muy querido, ¿no? Y es difícil irse del lugar donde tanto te quieren. Después, mucha felicidad por otro lado, porque sé que ellos dejaron todo por mí también y yo he dejado todo dentro de la cancha por ellos. Entonces, eso me hace muy feliz, que hubo un cariño mutuo y nada, pues tranquilidad también, tranquilidad de que las cosas salieron bien, de que todos unidos pudimos hacer que Atlas pudiera conseguir el campeonato. Así que eso es parte de lo que he sentido durante todas estas últimas dos semanas, porque fueron largas y he sentido muchísimo cariño y eso me deja muy tranquilo. Quería ayudar a mis compañeros, es el tiempo que esté adentro del campo. Quería hacer las cosas bien, quería irme con una buena imagen, aunque fueron pocos minutos. Y nada, un poco de lo que decía recién. Mucho orgullo por haber cumplido, si se puede decir, con lo que hemos venido a buscar. Uno sueña con llegar a un club y poder conseguir títulos, poder irse de esta manera que me tocó irme hoy. Y como creo que le va a tocar a la mayoría de mis compañeros que se toquen ir el día de mañana, porque han hecho las cosas muy bien. Es, como le decía ayer en el estudio a los chicos, es un trabajo de todo, que todos se sientan parte de lo que fue hoy, la noche de Julián. Fueron noches muy, muy emotivas para todos y que todos se sientan parte de eso, porque entre todos hemos conseguido esto. Así que sí, un poco de muchos sentimientos encontrados, la verdad. Y es difícil. Creo que sin que se enojen, en el número 2. Porque bueno, el primero fue lo tomo como la primera final que me tocó ganar con Santos. Ganar la primera liga es muy lindo. Es lo que sueña cada jugador, poder en la liga del país que está jugando poder ganar esa liga. Y bueno, esa fue la primera y me tocó marcar también goles en las dos finales. Pero bueno, lo que se vivió con Atlas tiene un poquito de sabor distinto a lo que fue en aquella vez, porque bueno, era el momento decisivo, ¿no? de esa final, y tiene un sabor especial. A pesar de estar en el puesto 2, tiene un sabor especial, porque bueno, los 70 años, la responsabilidad, todo lo que se venía intentando conseguir. Así que fue y será uno de los momentos sin duda top en mi carrera. Gracias.